Y bueno, lo que voy a hacer es esta pieza, si la recuerdan, es una pieza que ya había trabajado. Aquí fue donde trabajé el terrazo con la resina, pero decidí reciclarla y darle un nuevo experimento o un nuevo uso. Voy a utilizar simplemente esta parte de aquí del molde. Voy a hacer la misma combinación de colores, porque eso fue lo que no me encantó del terrazo. El terrazo estaba súper rosa comparado con estos tonos, que es un tono pues más como cobre, moradito, rosita y demás. Entonces voy a utilizar los mismos pigmentos en este otro lado, pero en lugar de hacer exactamente la misma técnica, lo que vamos a experimentar el día de hoy va a ser agregar a nuestra resina epóxica, vamos a agregar sal Epsom en uno de los tonos y voy a agregar sal del Himalaya en otro de los tonos. ¿Por qué estoy utilizando estas dos? Una, pues para saber cuál es la diferencia y si se comportan de forma diferente. Y la segunda es que la sal de Epsom que yo tengo, los cristales están muy pequeños, ¿ok? Entonces no está tan el grano tan grande, tan visible como la sal de grano que tengo aquí. Por eso quiero jugar con estas dos texturas. Entonces voy a utilizar un recipiente un poco más grande para trabajar la resina. Entonces voy a hacer las mismas combinaciones de dos partes y le damos. Lo único que voy a hacer es voy a pegar un poco mi molde con la resina que había hecho anteriormente, porque como mi resina no estaba bien solidificada, la dejé en una base o en una superficie chueca y mi resina se enchuecó. Entonces tuve que ponerla en un lugar calientito y ponerle unos objetos pesados para que volviera a estar plana, porque estaba toda cóncava, horrenda. Bueno, ahora lo siguiente. En estos botecitos que tengo por aquí, voy a agregar los pigmentos. Bueno, primero vamos a agregar calor aquí. Ahora, en mis vasijitas pequeñas voy a agregar un poco de resina y voy a agregar mis pigmentos. Ahí está. Entonces primero y este que es el más oscuro, voy a hacerle de dos formas. Le voy a agregar la sal directamente aquí y seguramente le voy a poner la sal en el molde. Sí, voy a hacer ambas cosas porque ahí está. Vamos a vaciar un poco la sal. Entonces, bueno, ahí está una de las capas. Vamos a ponerle en la otra línea un poco de sal de Epsom. Más bien parece azúcar, pero bueno. Y al blanco no le voy a poner nada. Entonces, mezclamos también.
No les pasa absolutamente nada. Mi resina no sufre ninguna alteración química por la sal. Yo espero que seque de la misma manera, ¿ok? Entonces, por lo pronto no se ve ningún problema en la resina. Voy a agregar un poquito de blanco. Ya está. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el anterior, que fue más o menos más rayadito de esta forma, nada más para darle un poco voy a quitar la cinta porque si no me va a causar un problema. Y ya quedó. Vamos a ver cómo termina este experimento. Y bueno, se ha llegado el momento de hacer el desmolde. Yo dejé que esto secara por más de 4 días. Entonces, bueno, está completamente duro, seco, firme, como le digan, curado. Si se fijan y lo ven de perfil, esta es la parte de arriba de mi molde, ¿ok? Entonces queda con textura. La sal no está expuesta completamente, lo cual es muy bueno porque imagínense que les llega a caer agua o lo quieren limpiar o lo que sea. Si la sal queda desprotegida nada más por encimita, corren el riesgo que se les empiece a desaparecer, desmoronar, o que se empiece, bueno, a perder la textura. Entonces, este es un lado, que es la parte de arriba. Se ve bien padre porque se ve como si fuera un estilo de geoda, lo podemos decir de esa manera. Es una forma bastante, digamos, sencilla o económica de hacer una geoda. Entonces, imaginen si lo hubiéramos puesto todo alrededor, se vería muy lindo de textura. En esta parte de aquí, si se pueden dar cuenta, se ve un poco la sal de Epson. No le hace ninguna reacción química, no le hace absolutamente nada a la resina. Es bastante dócil, digamos, o bastante sutil. Si su sal Epson tiene mucho más textura que la mía, porque aquí nada más se fijan a contraluz, se puede ver un poquito, donde la sal quedó, se le ve también un poquito de texturita porque quedó cerca de la superficie. Sin embargo, si su sal Epson tiene mucho más textura, bueno, se va a ver muchísimo más. Entonces, esta es la parte de arriba. Ahora, esta es la parte de abajo. Esta es la parte que va pegada a nuestro molde. Y aquí vamos a hacer varias observaciones. Fíjense cómo, comparando este con este, fíjense cómo aquí al arrastrar
mi pigmento se logra arrastrar y se ve más o menos el efecto que se logró en este lado donde la resina está completamente pura, ¿ok? Definitivamente se ven estas como topes porque pues es donde está nuestra sal. Ahora, fíjense bien de este lado cómo se queda el pigmento zonificado debido a la sal o debido a los elementos de textura que le agregamos. Esta parte de aquí se ve preciosa porque se ven todos los diferentes tonos de mi sal de mar. Y no nada más los tonos de la sal de mar, sino también se ve el pigmento concentrado como si fuera piedra. Aquí tengo mi sal de Epson, entonces se ve mi resina también con cierta textura, porque este es el tono rosa o doradito, que si lo comparamos contra la resina pura sería este. Entonces, qué lindo agarró con la combinación de la sal. Y al blanco no le puse absolutamente nada. Pero al no tener área de arrastre, por eso hace esta, se hace denso. Entonces tenemos dos opciones, podemos utilizarlo de esta forma o podemos utilizarlo de esta forma. De la forma en la que ustedes quieran es la forma que quedaría. ¿Qué haría? ¿Yo qué haría a continuación? Si la voy a utilizar de esta forma, porque se ve más mi parte de ágata, yo tengo estas agarraderas que compré aquí en IKEA, pero las pueden comprar agarraderas en donde sea. Y bueno, estas agarraderas, como les decía, las compré en IKEA, pero pueden comprarlas en cualquier otro lugar. Y lo que se puede hacer, se pegan en la parte de abajo, cualquiera que sea el lado que decidan, y esto me va a servir de soporte. Les voy a mostrar un poquito cómo se vería. ¿Y con qué lo pego? Lo pego simplemente con tantita resina. Entonces voy a poner así mi soporte y pongo mi base de esta forma. Y ahora se los voy a mostrar por un lateral para que vean a lo que me refiero. Entonces así es como se va a ver mi base. Se va a ver mi base elevada y se va a ver muchísimo más elegante. Ahí están las patas. Y tengo ya mi base, ¿ok? Entonces se ve muchísimo más linda una base con cierta altura que completamente pegada contra nuestra superficie.